gracias y muy buenas tardes. Somos el grupo O'Carolan y estamos encantados de estar aquí, además en este teatro tan maravilloso, porque es que tuvimos la pasión algunos de nosotros de estar hace poco por aquí también con otro espectáculo y dijimos, bueno, este teatro para O'Carolan es el punto de cercanía y de perfecto para este tipo de música. Hemos empezado con una melodía que venía de Monegros, el grupo O'Carolan, para los que no nos conozcan. Tomamos el nombre de un compositor irlandés. Durante muchísimos años estuvimos recreando su obra. Este compositor mezclaba la música barroca, la música antigua, la música clásica con la música tradicional de su Irlanda natal. Y ya desde hace bastantes años hacemos lo mismo con la música aragonesa, que es la que más conocemos. Como decimos, hemos empezado con esta melodía que venía de Monegros y la hemos titulado La otra mirada por esa otra mirada a la música tradicional aragonesa. Como veis, con bastantes instrumentos. Ahora hemos oído la gaita de boto, pero tenemos aquí instrumentos que no vienen precisamente de Aragón y que os iremos explicando poco a poco, instrumentos tradicionales. Vamos a seguir con una preciosa melodía que viene del Pirineo, es una sobremesa y viene de Sinués. Nosotros la hemos titulado Compás 26. la siguiente melodía que vamos a interpretar es parte de su dance. Es una melodía que nos lleva llamando la atención muchísimos años y desde luego cuando hicimos este disco, porque lo que vamos a tocar hoy aquí, en su gran mayoría, es el último trabajo que hemos hecho, que se titula Caleidoscopio. Este tema en concreto proviene, como decimos, de Quinto de Ebro y lo hemos titulado totalmente diferente a su nombre original. Su nombre original son Las Quejas, nada más lejos. Lo hemos titulado La Sirena de Piedra. ¿Por qué La Sirena de Piedra? Porque La Sirena de Piedra es una escultura, un saliente que hay en un capitel de la iglesia de San Pedro, Santa María, Santa María de un castillo. ¿Y quién le puso el nombre? El nombre se lo puso nuestra violinista y nyckelharpista, que es de un castillo. Un grandísimo aplauso para esta princesa de la chicoría, Susana Rey. Y La Sirena de Piedra. muchas gracias. Esto que acabamos de tocar, sin previo aviso, era, venía de Sariñena. Sariñena, que es una de las cunas dentro de los monegros de la gaita aragonesa, y que le debemos un montón de melodías preciosas de nuestro folclore, de nuestro rico folclore aragonés. Os hemos dicho que traíamos una serie de instrumentos extraños. Os hemos presentado a Susana Rey, que traía el violín, que más bien es bastante conocido, pero sin embargo la nyckelharpa que lleva ahora mismo es un instrumento sueco. Veis que es extraño, incluso que si te lo encuentras en una calle oscura parece un alien, es un poco extraño. Luego ya se vengará de mí, pero ¿qué se lo va a hacer? La nyckelharpa hemos presentado a Susana, y aquí está el arpa irlandesa. Un grandísimo aplauso para Pilar Alfano. Es un alien bueno, suena muy bien la nyckelharpa. Y vamos a tocar una melodía que viene de Jorcas, casi en Castellón, al final de Teruel, casi en la frontera, un pueblo que tiene un dance maravilloso, la provincia de Teruel, hemos dicho, y que tiene unas melodías muy, muy sorprendentes. Vamos a tocar, nosotros gustamos, ya estáis viendo que gustamos de bautizar a los temas tradicionales, y es el caso de esta parte del dance de Jorcas, que nosotros hemos bautizado a la campana, lo llamamos. La campana en honor a la campana de los perdidos en Zaragoza, que es de donde venimos o por lo menos vivimos. Es un bar, pero que durante muchísimos años nos ha acogido, y además en estas fechas que se acercan. ¿Cuántos años tocamos el día de Navidad en la campana? 20... no sé, seguro, más de 20. Que no estábamos en la guardería, o sea, pues eso, pues que un sitio que casi éramos parte del mobiliario. Entonces por eso hemos tocado la campana. malvada que para todo aquel que le gusten este tipo de instrumentos tradicionales. Es muy conocida la albada de Alquézar, ahí donde pasa ese maravilloso Vero, ese río Vero, y que forma esas cuevas casi subterráneas y que ahí las llaman oscuros y abrigos. Por eso hemos titulado a esta albada El abrigo del agua. Lo vamos a interpretar con nuestros instrumentos y con un instrumento que vais a escuchar ahora que se llama Duduk. El Duduk viene de Armenia y tiene un sonido profundo. Bueno, ahora lo escucharéis y luego hablamos más. gracias. Muchas gracias por haberme cogido el micrófono. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Es la pena. Bueno, muchas gracias. ¿Qué decía él? El tema que acabamos de tocar se llama Tiempo de Nieves y es un tema que viene de Bujaralov. Es el romance de la Virgen de las Nieves. De allí, en la cuna de los Monegros, la tierra de la gaita. Hace como unos estuvimos tocando allí en Bujaralov y nos dijeron que les había gustado mucho la versión y parecían sinceros, ¿verdad? Sí, aplaudieron mucho y se emocionaron mucho. Creemos que les gustó la versión. Y ahora nos vamos a Benabarre. Allí cada 2 años hacen una representación que arranca de la Edad Media, de finales de la Edad Media. Es el Val de Salvatges, es una representación en la que forma parte una gran parte de personas del pueblo, más de 100 personas, y hay teatro, música, baile, es una alegoría al amor y a la vida. Y se perdió durante bastante tiempo y hace como a primeros de siglo lo recuperaron y ahora, como os decía, pues cada 2 años hacen la representación. El año pasado tocó y estuvimos y también les gustó mucho. Nos place y nos da mucho gusto ir a los sitios y tocar los temas de allí y que les guste, claro. Bueno, antes de empezar a tocar el Val del Salvatges, a ver, me lío con esto, el Val del Salvatges, os va a pedir un aplauso muy fuerte, muy fuerte, para el del medio de O'Carolan. Es que habla siempre, que toca esos instrumentos tan bonitos, tiene unos instrumentos muy bonitos, toca muchos, todo lo que se sopla, lo toca y habla mucho y bien. Un aplauso muy fuerte para Miguel Ángel Fraile.